Bienvenido una vez más a mi canal. Por aquí estamos hoy es sábado. Hoy aquí en Granada ponen la marcha verde en el Zaidín. Ya os la enseñé en un vídeo anterior al principio de cuando creé mi canal. Y bueno, nos vamos a mirar qué hay por allí, qué es lo que hay y vemos alguna cosita. Así que nada, acompañadnos. Y nada, ya estamos por aquí, en el mercadillo, y nada, mirad cuántas cosas. Esto yo no sé si es de segunda mano o no, es nuevo, ¿no? Dice lo que marque la etiqueta, pero mirad las candoras esas de allí, son muy chulas. Dice mi madre que le gusta más esa que la que le traigo yo. Pues a mí me gusta más la que te traigo yo. Está mejor la que te traigo yo. A mí esa no me gusta. Mamá, además, que parece de los presos de Guantánamo, la amarilla. No me gusta. Sin duda tenemos gustos diferentes, la verdad. Salada. Pero es todo blanco, parece, ¿no? Esto es 5 euros. A las gangas pone el precio, ¿no? Pone 8 euros, pues sería 2 euros menos, que sería 6. Todo lo que marca la etiqueta, pues le quitaría 2 euros. Y esto marcaba 30 euros. O sea, vamos, increíble. Lo que pasa es que este estilo de pantalón no me gusta a mí nada. Pero hay muchas cosas, de verdad. Es cuestión de mirar y encontrar. Lo que pasa es que, bueno, para nosotras las musulmanas, pues es un poco más complicado. Mira esto. Si no, para tu casa. Un camisón para tu casa. Pues mira, 8 euros sería 6. Pero esto, mamá, no te creas que no se lo pone la gente para allá a la calle, ¿eh? Hay gente que se lo pone. Que yo he visto una en el metro que iba en bikini. O sea que cada uno viste como quiere y como se siente más cómodo. Para gustos no hay color. Vamos. Que si te quieres salir con una lechuga, vas con una lechuga. Mira, este 6 pues sería 4. Camisa más chula he visto. Pero no pone talla. Yo creo que es talla única, pero no sé. O pequeña. Una E, no, una L no. Yo la veo de mi talla más o menos. Mira. Y se ve, hombre, las camisas blancas suelen transparentar un poquito, pero no se ve que transparenta mucho. Y mira, marca 4 por 2 euros la camisa. O sea que si no te la pones, de todas maneras, te pone un top debajo si transparenta y está genial. Los vestidos amarillos son de Woman Sacre. Ah, que son de Woman Sacre, mae. Por lo mejor luego no queda mal puesto, Que eso. Mirad que me he encontrado a una mujer de aquí de Granada que me sigue y nada, me ha dicho que me ha reconocido por la voz. Y la verdad que me da mucha alegría que más de Granada te vea, o aunque sea a través de una plataforma. Pues sí, verdad. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, María. Buen día, guapa. La verdad me he quedado paralizada cuando la mujer me ha dicho, dice, ay, Aurora, no me lo puedo creer. Y dice que me ven los vídeos y tal, y que le ha hecho muchísima ilusión. Así que nada, la verdad que se agradece, como le he dicho, que alguien de tu tierra te vea y te haya descubierto. La verdad que, bueno, hace muchísima ilusión, la verdad. Me he quedado, dice que no es nada, mujer, pero para los que nos dedicamos a esto, te da mucha alegría, la verdad que sí. Y nada, vamos a seguir por aquí, que hace mucha, mucha calor, como siempre os digo. Y Mael no, me ha puesto un sello aquí. Ah, no, a mi madre. Okay. En la pierna. A mi madre en la pierna le ha puesto un sello. Y va poniendo sello a todo el mundo. A ver si vende. Y Mael, ¿tú quieres trabajar aquí o no? ¿Tú cómo lo ves? Vendiendo sellos. Le ponemos un puesto vendiendo sellos. No, no quiero más sellos, Mael, por favor. Póntelo tú. No, que me mancha la ropa, mi vida. Me mancha. Pues mira, los pantalones esos. No, pero yo vi uno el otro día en Lefty muy chulos, que me los voy a comprar. Valían 6 euros. Tipo anchones, pero me los voy a llevar. ¡Vaya regalazo! Me gustó mucho. Pues tampoco hay mucho, ¿no? Sí, sí. ¿Qué nos ha dicho el muchacho puesto de que vende cosas de Ibiza? Que mañana, los domingos, se ponen en el polígono, otra zona de Granada, y dice que es muchísimo. Ah, claro, con razón. Te lo dijeron en un vídeo. Sí, verdad, me lo dijeron en un vídeo, otra vez la iba a liar. Me lo dijo una mujer en un vídeo, verdad, que la marcha verde, esto no, esto es el mercadillo, la marcha verde auténtica está en el polígono.
como siempre yo, es que claro, llevo muchos años fuera, tampoco me... No, pero que también le decimos, la gente del Caribe... Le decimos la Marcha Verde. La Marcha Verde, verdad. Yo es que siempre cuando mi madre, yo era pequeña, me decía, pues vámonos a la Marcha Verde, le llamábamos así. Entonces, bueno, no, son formas de hablar. Vamos a mirar a ver si vemos alguna cosa y llamáis, si no, pues nos vamos para la casa. Aquí también en esta zona está el centro comercial, el Serrallo, el Serrallo Plaza. Vamos por aquí, Mael, mami, ven. A la zona de bisutería. Ahí los pendientes. Pero estos son como los que tenía, pero me los has cogido tú. Pues o te quedas, yo me quedo uno, tú te quedas otro. Estos son bonitos. Mira esto. ¿Y esto? A mí no me gustan. ¿Y estos? Ay, mira, estos son muy monos, ¿eh? ¿Y estos? Pero eso lo pierden. No, esos no. ¿Estos? A mí me han gustado estos. Pero claro, esto para combinarlo tienes que tener algo de... en torno de este color, pero son súper chulos. Ha visto esto de las sartenes y es que no os podéis imaginar la cantidad de cosas que me lleva yo para Marruecos cuando Ceuta estaba abierta, metía todo en la maleta y yo tiraba. Pues una paellera de aquí, que de hecho que me la compré aquí, me la llevé a Marruecos y grande, ¿eh? Y la tengo allí en mi casa y la verdad que me ha salido bastante buena. La metí en la maleta y para adentro. Algún día os toca hacer algún vídeo de todas las cosas que me he llevado yo de Granada a Marruecos, porque de verdad es que os vais a reír. He llevado de todo, no os podéis imaginar lo que he llegado yo a meter en la maleta. Pero ahora ya en el avión no es lo mismo. Ya no han trastocado todo. Puestecitos estos me recuerdan también mucho a Marruecos. Tienen de todo. Las chuches, madre mía, qué tentación. Cuánta chuchería. Cuántas cosas. Los caramelillos. Nada, voy a tirar para adelante que me he parado a comprar esta botella de agua y deja a mi madre sola con los dos peligros. Y no la veo. Como no me ponga las gafas, no la veo. Y mira, estos bolsitos los había visto en una tienda, en el Zaidín, creo que estaban a 5 euros o así, y no me compré ninguno. Mi madre tuvo razón, dice, antes de cogerte uno, prueba a ver si te cabe por lo menos el móvil, y la verdad que no cabía el teléfono. No los veo prácticamente prácticos para el día a día, de hecho tengo uno en blanco, más o menos igual. Y mira, este puestecito se podía pagar con tarjeta, la verdad yo pensaba que en el mercadillo únicamente aceptaban en efectivo. Quizás sea dependiendo del puesto, quizás no todos te admitan pagar con tarjeta. Y la verdad que tenía un bolso muy chulo a 7 euros. Este verde me gustó mucho, es ideal para el verano. Y la verdad que había muchos modelos. Pero bueno, la verdad que ya os digo que intento comprar lo mínimo, lo justamente necesario para poder llevarme las cosas en la maleta, que luego uno compra y no hay forma de meterlo. Mira qué chula esta. A 7 euros la menorquina. Siempre, a 8, ¿no? ¿Me has dicho? A 8, sí. Está muy chula. Que son de piel y hechas en España. Pues nada. Vamos a llevar.
mirad qué pintaza estos pimientos, tanto los rojos como los verdes, de estos naturales del campo, como yo le llamo verdi. La verdad que había muy buena fruta en el mercadillo. De hecho, mi madre compró unos mangos y estaban riquísimos. Y la fruta de aquí del mercadillo es bastante más económica que la frutería incluso del barrio. O sea que la gente, hay gente que viene solamente a comprar fruta y verdura al mercadillo y le merece la pena. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy por el recorrido en el mercadillo. No sé cómo quedará de largo, pero bueno, he grabado ahí a cacho como he podido. Los niños tampoco te dejan mucho y... Y también nos ha llevado mami. Y también mami. Y la verdad que tampoco no había muchos puestos. Ya os he dicho que el mercadillo grande, la Marcha Verde famosa, está en el polígono y es los domingos. Aquí en el Faidín son los sábados. Luego también ponen otra en la Chana. El día que la ponen no lo sé, la verdad. Pero a mí me encanta mucho estos puestos porque de hecho vi a otra chica youtuber que se compró un montón de ropa en el mercadillo y alucinaba, ¿eh? A unos precios impresionantes y nadie dice que de mercadillo, porque es que de hecho mucha ropa que traen aquí en el mercadillo es ropa de restos que quedan en Zara, en Stradivarius, en Bershka o restos de temporada anteriores, y la verdad que está muy bien. También depende del día de la semana, puedes encontrar más cosas. Otras veces vas y no encuentras absolutamente nada, y otras veces vas y dices que me gusta todo. Lo único que me he comprado ha sido, como habéis visto al principio del vídeo, la camisa esa por 2 euros, que la verdad la veo una ganga. De todas maneras me la probaré en la casa y ya os diré qué tal, si me convence o no. Y unos pendientes, que estaban muy bien, porque el otro día en el centro, en una tienda de bisutería, que venden plata y tal, me compré unos pendientes, estos por ejemplo que llevo aquí ahora mismo puesto, y me costó creo que 5 o 8 euros. Y ahora viendo en el mercadillo los precios que tienen, he dicho, madre mía, qué diferencia. Me he llevado dos pendientes y que era el otro, y un collar por 7 euros. O sea, sí, me lo he comprado también. Dice que no se estropea, que es de acero y que no se estropea, pero bueno, de todas maneras, como le he hecho por 2 euros, está muy bien. ¿Qué es lo que me pasa a mí siempre? Que me compro un montón de pendientes, un montón de collares, un montón de anillos, de pulseras, y las termino perdiendo. Porque en vez de quitármela y dejarla guardada en un joyero, pues me las quito y las dejo ahí arrumbadas o en la mesita de noche. Y los niños pues las tiran y luego se pierden y ya está. Y tengo muchos conjuntos con un pendiente sí y otro no. Mami, tengo que tener más cuidado con mira, eso. Mira, qué a ver, grande. Mami. Mira, a ver. Mira qué grande. Sí, la alfombra esta. Os voy a enseñar las 4 cositas de bisutería que me he comprado. Ay, Mari, la verdad que no. Que no. Dice que es muy brilli brilli. Mira, me he cogido, pues me encanta. Estos pendientes de elefantito, mirad qué mono. Llevan con su brillantito y todo. La verdad que a mí me gusta mucho. Ya le he dicho que para gusto, bueno, cada uno lo que le gusta. Y estos pendientes de estrellitas, mirad, a mí me encanta. He tenido unos parecidos, pero no llegan a ser igual. La verdad que me gustan mucho. Y yo soy más de plata que dorado. A mí dorado, la verdad es que no me gusta. Tengo anillos allí de oro y bueno... Y no me los pongo, no me veo yo con el oro. Exceptuando si va alguna boda allí más arregladita con tu caftán, si me gusta. Pero para diario no. Y me cogió este collar del árbol de la vida. A ver. Mirad que lleva como una especie de brillantito. No sé si se aprecia bien, pero me ha gustado mucho. Y le he preguntado a la muchacha si tenía los pendientes a juego, porque quedaría mejor. Me ha dicho que otra vez sí tenía, pero esta vez no. Los tenían dorados, pero no le voy a meter plata y dorado. Queda, vamos, un parche. Y nada, esta ha sido la comprita junto con la camisa, que ahora me la voy a probar a ver qué tal. Y de todas maneras, como he dicho, 2 euros tampoco... Que no es que si te gastaras 12 y tal. Y de todas maneras me ha dicho un muchacho que se podría descambiar, que me podría acercar al mercadillo el próximo sábado y me la cambian dejando la etiqueta, te la cambian. Y nada, vamos a ver... Mirad si es como quedaría. La verdad queda muy bien. Es cortita, la verdad que no te tapa lo que es el culete. Pero bueno, con una falda o incluso te lo puedes poner con un pantalón. Ya sabéis que nosotras las musulmanas pues tenemos que intentar que la ropa nos cubra lo que es el culete y que sea ropa ancha. De anchura, la verdad que está genial. De manga me queda bien, o sea, yo creo que es mi talla. Lo único eso que es cortita, pero ya os digo que tengo una falda que lleva dibujos negros, se la puedo combinar muy bien. O cuando vaya a algún sitio que solamente pues, haya mujeres, pues puedes con esta camisa. No transparenta nada, sin que la verdad que está genial. Lo único eso, le pondría unos metros más
a la camisa. Y nada, adiós.